Noticiero El Vigilante. Este martes, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió a tres padres de familia de Ucrania que iniciaron el proceso de solicitud de refugio en el país. Las familias estarían llegando al país en los próximos días. Ante esto, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración hacen las gestiones correspondientes para su arribo. Estas coordinaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Se garantiza el ingreso por razones humanitarias al de estas personas a territorio guatemalteco. Estamos conscientes del conflicto que persiste entre Rusia y Ucrania, detalla un comunicado oficial.